Un joven motociclista perdió la vida la madrugada de este lunes al estrellarse en la parte trasera de un camión que estaba estacionado en la entrada principal al estadio de Juigalpa. De forma instantánea murió el motociclista identificado como Juan Carlos Chacón luego que se estrelló en la parte trasera de un camión que estaba estacionado cerca a la entrada del estadio de Juigalpa. Pues yo me estacioné a eso de la 1:15 de la madrugada, hermano, y queriendo pues descansar un poco para después continuar mi marcha ahí. La verdad que en el momento yo estaba dormido, no le puedo decir que haya pasado, sino cuando me levanté ya estaba lo sucedido, hermano. Espera lo último, lo peor, pues, te voy a decir claro, porque, ya. Pero bueno, aquí, ahora me siento, pues, aquí me siento malo, hombre. El lamentable suceso se registró la madrugada de este lunes 23 de mayo y según testigo, después del impacto el motociclista quedó en el pavimento en medio de un charco de sangre. Cuando escuché el golpe me vine a fijar y mire que estaba metido detrás del camión, hermano. Y supuestamente parece que iba tomado, hermano, porque no va a mirar la pista al otro lado y va a ir a pegar ahí el camión. Pues nosotros ahí nomás venimos, pero el maestro ya había quedado, sabes que como eso no puedes tocarlo, hermano, no lo puedes tocar. Y ya estaba el maestro. Él tenía signos vitales todavía, pero ahí nomás vino la Cruz Roja y se lo llevó. Don José Tomás Peña Chamorro, conductor del camión, dijo que se desplazaba con dirección a Santo Tomás Chontales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.